Hoy nos encontramos en el patio del colegio de Senda Ancha porque una vez más un grupo de comerciantes de nuestra localidad va a organizar un rastrillo, un expo rastrillo según pone en el cartel. Será el próximo día 4 de octubre. Está con nosotros y Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Comerciante de Marchena, todos conocidos. Y Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes, Manolo. Una vez más, os encargáis de organizar este rastrillo, ¿no? Este expo rastrillo. Una vez más, y esta ya la tercera vez, después de verdad el éxito que hemos tenido en las anteriores, un éxito tanto de venta como de asistencia de público, pues hemos seguido con este invento que nos va además bastante bien. Además que es un evento que nos lo demanda el público y nos lo demandan los vecinos del barrio. Ha tenido bastante aceptación, ¿no? ¿Le gusta a los marchineros acercarse por aquí el día que organizáis este rastrillo, no? Les gusta dar una vueltecita y ver lo que ofrecemos, las cosas nuevas. Echan un rato con los niños en el castillo, almuerzan y ofrecemos cosas para entretener. Además, como Sebastián, como dice Mercedes, montáis castillo hinchable y diferentes actividades para los pequeños también, ¿no? Bueno, como yo digo, el patio del colegio pues lo hemos recuperado. Y este patio pues se convierte, por llamarlo de alguna manera, en una macro tienda, donde tenemos tanto como una parte dedicada al ocio, como otra parte complementándose dedicado a lo que es el comercio. Tenemos, como bien ya sabéis de otros eventos, tenemos un castillo hinchable, tenemos además actuaciones, o sea, tenemos la Asociación Cultural Flamenca Arte y Compás, que como en anteriores rastrillos, pues va a participar. Por la mañana nos va a deleitar con una sevillana y después por la tarde pues también tienen preparado un espectáculo. Además, Mercedes, también con una gran participación de muchos comerciantes, como vemos en el cartel, ¿no? Hay 15 comerciantes, somos los que participamos. No sabemos si alguno puede darse o no de baja, pero aquí vamos a estar con energía. ¿Cómo va distribuido el patio? ¿Como viene siendo habitual en otras ediciones? Sí, como viene siendo habitual. Una parte ocupada por castillos hinchables, parte para infantil. Una esquina que la tenemos para zona de bar, un refrigerio. Y después tanto una pared como otra, ocupando un espacio aproximado de 3x3, o sea, de 9 metros cuadrados, pues tenemos a una parte y otra unos 6 comercios. Como en ediciones anteriores, también participa, tenemos un rincón, una parte dedicada a la solidaridad y siempre pues contamos con Cruz Roja, donde van a poner también su stand, van a hacer algún que otro taller. Mucho éxito tuvo el anterior de reanimación cardiopulmonar y esta vez, pues no sé, seguro que nos hacen algo. Además, Cruz Roja, coincidiendo con que el día 8 es la fiesta de la banderita, pues seguro que pondrán aquí alguna hojita, pondrán algo, o sea que sería también un buen momento para colaborar con Cruz Roja. Y encontraremos comercio de muy, muy diferente variedad, ¿no? Habrá de todo, ¿no? Prácticamente. Pues nos vamos a encontrar, ¿verdad? De todo. Alimentación, nos vamos a encontrar con ropa, como tenemos por aquí con el cartel. Vamos a tener también lo que es floristería. Yo representado, por ejemplo, en tienda de bebé y mercería, ropa de señora. Vamos a tener algún complementos y bisutería, colchones y artículos de distribución. Por aquí recordando también, vamos a tener siempre una frutería que siempre dan artículos de bastante calidad, frutos secos y chuchería para niños y yo no sé, quizá alguno que quizá a lo mejor se me quede por ahí. Mercedes, una gran oportunidad para los marchineros de comprar a muy buen precio, ¿no? A muy buen precio, sí, porque nosotros traemos la planta de Holanda, entonces no tenemos competencia en precio ni en calidad con nadie. Pues nada, que se acerquen todos los marchineros el próximo 4 de octubre, que se acerquen por el patio de Senda Ancha. Anímalo, Sebastián. Pues sí, mira, como comenta además Mercedes, además de Pima Azul, que representa ya todos los comercios, pues van a poner precios además especiales, precios muy asequibles. Yo puedo hablar por mí, por ejemplo, en la tienda de Rosa vamos a poner muchísimos artículos a mitad de precio. Tanto de lo que es ropa, complementos, calcetines colegiales, o sea que vamos a poner bastante artículos en promoción y en oferta, algunos como he comentado a mitad de precio. Y sí, pues animar a que vengan por aquí, va a ser un día bueno seguro, yo todos los días me meto en internet viendo el tiempo, va a ser un buen día, o sea un día bueno de sol
Y como decía, que se compagine lo que es el ocio por un lado, o sea, donde los niños estén divirtiéndose, el ocio de tomarse una cerveza y convivir, y después pues también en la parte de compra. Vamos a tener también, que se me olvidaba, pues va a haber sorteo, o sea, entre los clientes que nos visiten va a haber sorteo, algún que acto más, y la tienda rosa pues estamos preparando posiblemente, pues estamos ultimando, a lo mejor hacemos un desfile. O sea, un desfile de ropa de la campaña de otoño-invierno, donde haremos un desfile de niños. O sea, sobre una talla, dos niños con 2, 4 años, pues sobre las 4 o las 5 de la tarde, pues también tenemos otro acto y otro evento por aquí. ¿A partir de qué hora estará abierto el mercadillo? Pues el mercadillo va a estar abierto ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. O sea que pueden venir aquí además muy tempranito, pueden desayunar incluso en el patio del colegio. Bueno, aquí es que lo pueden hacer todo, desayunar, tomarse un refresco, almorzar. O sea que aquí ininterrumpidamente pues vamos a estar eso, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Pues nada, sin duda alguna una gran oportunidad que no nos podemos perder ningún marchenero, visitar este mercadillo que organiza ya por tercera vez consecutiva un grupo de comerciantes de Marchena. Muchas gracias, Sebastián. Gracias siempre a ustedes, a Televisión Marchena, porque estáis siempre en cada momento y cubriendo todas las noticias de aquí del pueblo. Esa es nuestra labor. Muchas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros. Muchas gracias.